Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Yo sé, podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Si nos dejan, nos vamos a un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos con las nubes terciopelo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y ahí nos vamos. Si nos dejan, nos vamos a un rincón. Hemos conseguido, pero por robo, ¿eh? en los cuatro años, una barra, una mesa, sentado, tocando Si nos dejan, buen nivel de voz. Sí, aparte igual que esta, digamos, con una mesa ya vacía. Sí, claro, totalmente. Porque no llegan las cosas al ya se acabó programa. La comida. ¿Cómo les va? Buenas noches. Feliz primavera, feliz día de la primavera. ¿Y bueno, del estudiante alguno o no? Sí, yo. ¿Sigue siendo también estudiante? Creo que sí, yo. Bueno, feliz día del estudiante. Gracias, porque, gracias. Muy amable. Es el día importante. De primavera va bien. Bueno, sí. Se festeja todo. Se festeja todo. Bueno, una noche con mucha música vamos a tener hoy. Sí. Arrancamos. Acorde con la primavera, con el inicio de la primavera, ¿no? Hoy se festeja la primavera y el día del estudiante acá. Muy bien. Acá, exactamente. A la gente que le encanta Chipote, préndanse porque vamos a tener la banda acá con nosotros. Vamos a tener muchas entradas para esta noche en la costa para que puedan poder ir a disfrutar de la noche de Chipote. Y bueno, vamos a tener un programa muy movido con mucha música para escuchar, para bailar, para disfrutar. Así que mejor arrancar lo antes posible, Diego, ¿no? Vamos, Diego. ¿En serio? Vamos, Diego. No sabía para dónde arrancar. Ah, les cuento antes de arrancar con todo. El hincha de Talleres que quiera, las últimas hora y media, para participar por dos entradas, por las plateas Gasparini que sorteamos hoy. No están ahí, están no en están acá. Yo después bueno, muestro. Yo pensé que estaban acá, no importa. No, están ahí. En el Instagram, si nos dejan. Exactamente, la gente de Talleres, le agradecemos por el Instagram, tienen que participar exclusivamente por ahí. Y nosotros, como siempre, todos los viernes, nos vamos hacia Villa Allende. Sí. Porque en Villa Allende está Green Pro, y en Green Pro podés encontrar el mejor césped sintético con autorización FIFA, para ya ponerlo en cualquier lugar, en una cancha de fútbol, cancha de hockey, lo que necesites, parquizaciones, y también una cancha de fútbol tenis, si te querés hacer como nosotros. No, podría tranquilamente ustedes llevarse uno a su casa y practicar definición, ¿o no? No. Estuvimos viendo unas fotos bastante fuertes. Estuvimos, en realidad era un video en cámara muy ultra rápida, en la cual el señor se movía muy lento y agarraba un gol. Yo quiero hacer una denuncia acá con respecto al espacio hockey de Green Pro. Porque lo que hizo la Colo Peretti, Marina Peretti, el viernes pasado fue muy grave. ¿Qué hizo? Porque me movía el piso. No sé cómo hacía, pero me movía el piso y eso se me complicaba. ¿Con que le movió el piso? Me movió el piso y la Colo me movió el piso. Qué bien. Así que se hizo muy complicado. ¿Qué pasó con la Colo? ¿Qué pasó con George? Estoy sola hoy. ¿Qué pasó? ¿Me dejaron sola? Bueno, la Colo está en un campeonato en Rosario. Está bien. Un campeonato. Está perdonada. Juega, igual, sí juega. Creo que lo estoy inventando igual, ¿eh? No pasa nada. Ustedes si me siguen, no importa. No, sí, se fue con chicos, con chicas. El problema es Guillermo Sikenda. Sí, ¿qué vamos a hacer? Yo creo que ya está despedido del programa. Sí. Yo creo aparte que habría el sueldo que nos implica. Claro. Pero, o sea, yo nunca vi algo así. Tío Camarín. Voy el viernes y hoy de repente. No, chicos, no puedo habla. Hoy. No voy, habla, no se escucha, pero habla. Pidió camarín, dijo. Exactamente. Bueno, el viernes pasado estuvieron los chicos de Indios con nosotros y vamos a repasar lo que sucedió en el programa pasado y después quédense porque pegadito a Indios seguimos con música. Hola amigos y amigas de Si nos dejan, los saluda acá Julián Lona, director y realizador audiovisual de la ciudad de Córdoba. Están mis queridos amigos indios presentes en el programa, así que bueno, he tenido la suerte de acompañarlo durante muchos años en su proceso
estético inclusive, desde mi área, poder filmar varias cosas. Filmamos en Córdoba, filmamos en Rosario, filmamos en Uruguay, filmamos en Buenos Aires, Cosquín Rock, festivales, giras, sobre todo muchas charlas y crecimiento conjunto. Así que bueno, que desarrollen un poco qué es lo que los une tanto a Córdoba, ya que siempre están apostando a venir a tocar, a mostrar lo que hacen, y como que Córdoba es una plaza muy importante para ellos, tienen muchos amigos, así que bueno, si pueden comentar un poquito qué los une con el público cordobés. Les mando un abrazo muy grande. Bueno, señor Julián Lona, él decía que cuenten ustedes. No, yo quiero que me cuenten de Julián Lona. ¿Qué es Julián Lona? Porque para muchos que no conocen, ¿quién es? ¿Qué es? O sea, porque no es alguien normal de los que están en nuestro Córdoba, ¿no? Sí, bueno, primero es un amigo nuestro, como él decía, desde hace muchos años. Y bueno, es un director muy, muy capaz, muy talentoso. Dirigió varios videos nuestros, pero no solo nuestros, ha hecho videos de un montón de bandas. También tiene algunos documentales muy interesantes sobre la música y la tecnología. Está filmando un documental también sobre con un artista de aquí de Córdoba, un pintor. Sí. Así que es un amigo y es un gran artista. Y un poco es como lo que hablábamos antes, de que venimos a Córdoba desde muy chicos porque tenemos muchos amigos y porque se generó un vínculo especial. Y Juli es como de esos amigos que tenemos desde hace muchos años y que... con el que siempre hubo una relación muy cercana. ¿Recibe bien? Sí. ¿Recibe bien, Julián, cuando viene? ¿Los recibe bien? Sí, hemos dormido en su casa. Sí, conocemos a la familia. Y por ahí se mete y dice, che, chico, no, esta parte del tema, del estribillo, sáquenlo de ahí, muévanlo para acá, o no se mete tanto en lo musical. No, la música no lo dejamos. No lo deja. Y ustedes en el video, por ejemplo, si dicen, no, va a ser de esta forma, ¿ustedes dicen, no, a mí no me gusta, me gustaría de otra forma, o lo dejan? Y no, en lo que es nuestros videos nos involucra al 100% y nos gusta estar activos también en lo que queremos dejar estéticamente. Pero Juli, la verdad, o sea, creo que también lo elegimos mucho por la conexión que hay entre Indios y Julián Lona, ¿viste? Como que tampoco hay que decir tantas palabras, como que ya esa sociedad se entiende. ¿Eh? La cara de que haces cuando te estás mostrando el trabajo, capaz que te entiende. ¿De dónde lo conocen? Sí. No hay que decir mucho con Juli. ¿De dónde lo conocen? ¿Cómo fue? No, buena pregunta esa, qué sé yo. Es como es el grupete de amigos de la primera vez. Hablábamos antes, con Eric, Juli, los chicos de Hipnótica, por ejemplo, Juancito. Somos todos como una crew ahí. Complotada. Han estado todos ahí en el convento. Allá, sí. Calle Perú. Ya pasó. Ya pasó, ya fue. Ya pasó, ya pasó, ya fue. Y dime por favor que te aleja de mí. Siempre me pasa igual, siempre me toca a mí. Ya me acostumbré a vivir sin tu amor, a no pensar en vos. Ya pasó, ya pasó, ya fue. Ya pasó, ya pasó. Bueno, así fue como pasó la visita de Indios. Sí, claramente. Ya pasó, ya fue. Claro, ya fue. Ahora tenemos otro invitado. Estamos con Nico, de mi primo fosforescente. Sí. Lo leo porque tengo miedo de nombrarlo mal. Pero de decir fluorescente, sí, porque sí, ya dijo varias veces fluorescente. Sí, no, pasa seguido. Bueno, Nico, gracias por venir. No, gracias a usted. Este disco que tengo acá en la mano, se llama Fiebre, se presenta el próximo jueves. Próximo jueves, también se presenta este disco de mi primo fosforescente. Me imagino con mucha expectativa. Estamos es un disco. Remanija. Bueno, ¿qué se encuentra en un disco? Este es nuestro cuarto álbum ya. Lo grabamos el año pasado. Uh-huh. Tiene mucho... Este disco lo hicimos más polenta. ¿Qué onda más hacer ambiente? Un disco en la era del Spotify? Con todo lo que ello implica. Cambió todo, ¿no? Sí, mucho. Y está buenísimo porque cada uno puede hacer... su música y ya subirla a Spotify es bastante más fácil ahora. Entonces,
Es como que tenés que pensar más estrategia, ¿no? Para que te compren el disco, para que vayan a YouTube, bueno, pero antes, y vean, para que vayan a Spotify, ¿o no? Sí, pero antes también había que hacer estrategia, pero de otra forma. Claro, o sea, las cosas cambiaron, pero hay que trabajar lo mismo. Siempre hay que estar encima de... Igual también lo bueno que tiene por ahí es que podés llegar a mucha más gente que antes por ahí, ¿no? Claro. Digamos, porque tenés mucha difusión de internet y todo eso. Claro, podés llegar a toda parte del mundo. Muy fácil. ¿Dónde se presenta el disco? En el Auditorio Luis Gagliano, calle Jujuy, acá en el centro. A las 20:30, entrada libre y gratuita, así que... ¿Escuchamos algo? A ver, dale. Escuchemos algo y ahí charlamos un ratito más. ¿Eh? Vamos, Talismán. Nico, de mi primo fluorescente, Nico. Entonces, dijimos, el próximo jueves. A las 20:30. A las 20:30. El Auditorio Luis Gagliano. Que ya se hicieron varios recitales ahí. Dicen que es muy lindo. Fuimos a verlo. Estamos armando todo un escenario ahí. Bueno, ¿y cómo es hacer el cuarto disco? Estando desde acá, de Córdoba. ¿Cuántos son en la banda? Somos 5. Yo soy nuevo acá en Córdoba. Somos todos de Marcos Juárez. El año pasado yo vivía en Rosario. Estábamos todos separados. Rosario, Buenos Aires, Marcos Juárez. Ahora somos 3 acá en Córdoba y bueno, el disco lo grabamos ahí en Marcos Juárez. Así que a toda la gente le invitamos que vayan. Sí. Va a ser un lindo disco. Nico, gracias por venir. La próxima vez van a estar invitados con más tiempo, con más organización. Una vez que presenten el cuarto disco, esto es así. Se presenta, sí. Después nos animo y hacemos música. Adri, nosotros nos vamos a la pausa. Sí, venimos la pausa con Chipote. Sí. No, eso, que venimos con Chipote. Prepárense porque hoy pura música en Si Nos Dejan. Así que atentos. Tranquilidad en la pausa porque vamos a probar, tenemos un tiempo, así que sí, no cambien el canal. O vayan, levántense, hagan lo que tengan que hacer, lo venimos si nos dejan. Dale. SQL, amoblamientos de cocina, tu cocina soñada. Tener el césped que siempre soñaste, ahora es posible. Green Pro, pioneros del césped sintético para paisajismo y deportivo. Solicita info y cotización en www.greenpro.com.ar. Green Pro, líderes en césped sintético. Esto Chipote dice así.
y no se escuchan esa palma arriba, y no se escuchan esa palma arriba, 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 arriba. Perdona si te hago llorar, perdona si te hago sufrir, pero es que no está en mis manos, pero es que no está en mis manos. Me he enamorado, me he enamorado, me enamoré. Perdona si te causo dolor, perdona si te digo adiós. ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado, yo le dije que no. Ahí yo le dije que no. Soy honesto con ella y contigo. A ella la quiero y a ti te he olvidado. Si tú quieres, seremos amigos. Yo te ayudo a olvidar el pasado. No te aferres, ya no te aferres a un imposible. Ya no te hagas, ni me hagas más daño, amor. Ya no. Tú bien sabes que no fue mi culpa. Tú te fuiste sin decirme nada. Y a pesar que lloré como nunca, ya no seguías de mi enamorada. Luego te fuiste y que regresabas no me dijiste. Y sin más nada, porque no sé, pero fue así, así fue. Y ese mambo, dale. Yeah. Baila, 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 baila. Epa. Sí, sí. En la noche de Si Nos Dejan, cuarteteando así con Chipote. Si Nos Dejan. Soy honesto con él y contigo. Ya la quiero y a ti te he olvidado. Si tú quieres, seremos amigos. Yo te ayudo a olvidar el pasado. No te aferres, ya no te aferres a un imposible. Ya no te hagas, ni me hagas más daño, amor. Y ya no. Gracias, buenas noches. Sí, señor. Bueno, muy bien, ahí pasaban los chicos de Chipote, que son nuestros invitados especiales del día de hoy, de este viernes. Muy bien, ¿no? Arrancamos tranqui. Fantástico. No sé si se sale en cámara, creo que sale en cámara. ¿Es algo? Es algo. Sí, ¿no? Sí, salís muy bien. Sí, fantástico, la verdad que muy bien. Sí. Me gusta mucho Chipote. Me gustan muchísimo. Y aprovechamos entonces para agradecerle a Vinoteca Serra. Chicos de Vinoteca Serra, que siempre nos acompañan. Están ahí en Ruta 20, Avenida Fuerza Aérea 2083. Pueden pasar, preguntan por Cristian, nos va a atender de la mejor manera. Y además, por supuesto, si van de parte de Si Nos Dejan, le van a hacer un lindo descuento, un lindo precio. Mientras tiramos todo. Además, también agradecerle a la gente de Ganella, que nos trae la picada siempre, pero que nunca llega al programa. No, en realidad, no llega al primer bloque. Claro, no llega al inicio del programa. Está tan buena la picada que finalmente no llega. Así que, bueno, es una pena. Pero está por acá, está por acá. Está por ahí, está por ahí. Estaba por ahí. Pruebas de un crimen. Bueno, ya hemos logrado acomodar todas las piezas de este rompecabezas. Sí. ¿Faltas vos? Falto yo. Vos. Solamente hay un espacio. Pasás que no sea por delante de cámara para llegar a tu lugar. No, acá está tu lugar, Gonzalo. Yo llego porque le van a hacer un primer plano a Euge Pérez. Y yo voy a llegar. Muestro mis aros como Mirta. ¿Así? ¿Querés que haga eso? Sí. No, no, dale. Dale, Collado, dale. Al 351-803-6661 pueden mandar su WhatsApp con la consulta para los chicos, el saludo para los chicos, sí, que se van a estar presentando en la costa y nosotros tenemos entradas para sortear para que puedan disfrutar de Chipote esta noche. Así que tienen que escribirnos al número de WhatsApp, 351-803-6661. A ver cómo pasa, Collado. Quiero que pase adelante, cámara, y no lo haces. Te aplaudimos. Un aplauso, chicos. Un aplauso para Collado.
No llego, no llego, todavía no llego. Ahí está. Hola, gracias. Claro. Aparte no, era por el otro lado que tenía que entrar. Totalmente. Que lo estaban tomando él. Bueno, ¿cómo les va, chicos? Buenas noches. Bien, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Contento de estar acá, bueno, haciendo un acústico para ustedes, para venir a charlar un poco. Bueno, de lo que es Chipote y nada, contentos, muy felices. Pues sabés que recién decíamos, y los viernes siempre está Chipote en Córdoba. Somos uno de los pocos que están siempre todos los viernes. Es el día nuestro. Es el clásico, adoptado. Y así como también nos adoptó La Costa, que es uno de los boliches que nos dio la oportunidad para volver en esta nueva etapa y la verdad que nos va muy bien. Estamos agradecidos a la gente de La Costa, a la gente de Festa, a toda la gente que puso por Chipote. Y bueno, todos los días vamos haciendo, todos los viernes algo diferente. Uh-huh. Y bueno, es el único clásico que fuerte que estamos haciendo los viernes. Bueno, ¿cómo es esto de estar en Chipote, de sumarse a Chipote? Choco ya lo hemos tenido acá. Ni hablar de que cómo es esto de estar en Si Nos Dejan. Después vamos a hablar de eso cuando estemos terminando. Eso es más difícil. Claro. Sí, no, eso es más difícil. La verdad, después, sí. Sí, sí, ahora estamos en la parte buena. Me va a costar hablarlo, pero bueno, ahora vamos con Chipote porque si no... No, la verdad que es algo hermoso. Yo hace un año y dos meses que estoy más o menos en Chipote. Catriel hace... 8 meses, 7 meses. Uh-huh. 8, 7, 8. Bueno, y Choco ya hace un montón, ni sé cuándo Choco. Pero bueno, la verdad que es una banda realmente hermosa, una banda que bueno, realmente nos brinda alegría, nos da todo y tiene... Bueno, ahora estamos por cumplir 12 años, ahora en noviembre. Así que, bueno, la verdad que en lo personal, a mí me encanta estar en Chipote, me encantan los chipoteros, la gente que nos sigue y... ¿Qué pasó? No, estaba esperando y dijeron, la verdad no me gusta para nada, no, me quiero ir. Acá tiene una boca. ¿Estamos al aire? ¿Estamos al aire? Sí, sí. A los productores que me están mirando. Pero son como muy jóvenes para ya estar. Gracias. En el cuarteto. Bien, sí, sí, están todos incluidos, chicos, siéntense incluidos. Por ahí uno soñaba, imagino ustedes soñaban cantar, dedicarse al cuarteto y ya estar ahí haciendo música. ¿Cómo es? ¿Qué sienten? Y la verdad que vivir de lo que uno le gusta, lo que uno ama, lo que uno siempre soñó es impagable. Realmente, bueno, en mi caso yo vengo de Mendoza, hace 3 años y medio que estoy acá en Córdoba y vivir de la música, comer de la música, levantarme pensando en que tengo que escribir un tema, que tengo que sacar algún tema, alguna canción, escuchar y bueno, se me trabó un poco la lengua, no importa. Mi vida y mi diario, digamos, se basa totalmente la música, así que realmente claro, es hermoso. Es un trabajo. Es impagable. Es un trabajo y como cualquier trabajo que tiene cada persona, nosotros al levantarnos, como dice Gastón, pensar en sacar una canción, que estás componer y que la gente se vaya feliz escuchando ese tema, que va a haber, bueno, en este caso acá en Córdoba los viernes, en La Costa, que se pone espectacular, dije el chico. Se pone genial. Y la frase de él, ¿no? Por eso lo va a hacer. Se pone genial y bueno, estar constantemente trabajando, viajando también, porque no solamente en Córdoba, viajamos mucho, llevándole la música popular de Córdoba, el cuarteto hacia todo el país y como te dije... ¿Y en algún momento se ponen a pensar en decir, che, loco, mirá lo que estamos haciendo? Es que... O la vorágine no te deja ni pensar en eso. Pasa, cuando menos se acorda, el tiempo pasa, ni sabes dónde estás parado, ni sabes... ¿Sí? Y te das cuenta, vas grabando disco tras disco, semana tras semana, vas pensando cómo hacer crecer el baile, hacer que este proyecto que es Chipote tenga más años que hoy, como dijo Gastón, ya estamos para los 12 años, uh-huh. Y cuando menos acordás, ni sabes dónde estás parado. Y en estos cambios que tiene, por ejemplo, el grupo, cada vez que se suma un nuevo integrante, ¿cómo se lo toma el público? O sea, ¿ustedes cómo ven que se tomaron su incorporación? En este caso, bueno, el mío, yo venía como solista, tuve 8 años como solista, los 15 años arranqué la música, y cuando entré a Chipote, venía de un cuarteto totalmente diferente, característico más jimenero, uh-huh. Y entrar a un cuarteto más de banda, entonces... No, la gente no pensaba mucho que iba como a encajar, claro. Acoplarme a otros dos cantantes. Y fue un desafío muy importante para mí cuando me llamaron de la oficina, acepté y mi primer desafío era, bueno, acoplarme a mis compañeros Gastón y Choco y que la gente me aceptara. Y agradecido a Dios y a todos los chipoteros y a toda la gente de Córdoba que en el primer baile, que fue un clásico, fue un viernes en La Costa, me recibió de la mejor manera, claro. Así que estoy feliz. ¿Y vos? No, iba a decir, Choco, vos cómo lo vivís al recibirlo, al tener esto, ¿no? De que
ensamblar las piezas por ahí. ¿Quién es el que está hace más tiempo en Chipote? ¿Sos vos? Choco. Bueno, no, Elvio, que es el pianista y uno de los socios, que es fundador de Chipote. Claro. Y después está también el tecladista Ricky, que está del principio, uno de los músicos está del principio, está hace 12 años. Yo hace 7 que estoy ya. ¿Quién se pone más? ¿Vos o ellos cuando viene gente nueva? Che, y no. Acá se hace así. Es muy unido, nos juntamos, viste, a hablar y decimos, bueno, a ver qué te parece esto. Cuando estaba por entrar Catril había un par de opciones y se nos dio mucho más por él por el tema de que él ya era una persona conocida. No aceptaron las otras, así que bueno. Claro, es como decimos nosotros en el cuarteto, es un chico que no estaba quemado, ¿me entendés? Claro. Entonces nos hacía falta ese aire. Así como cuando entró Gastón, una voz joven, una voz nueva en Córdoba, que tuvo su paso por Trula, pero también era un chico que estaba con ganas de salir, como yo digo, el hambre del éxito. Entonces tratamos de agarrar todas esas cosas y unimos. Y así que es difícil para la gente también un poco, porque la gente a veces se hace muy, muy Belgrano Talleres, ¿viste? Se encariñan. Pero también a la larga, cuando vos le das la carta de presentación buena, le decís, no, miren chicos, ellos vienen a sumar con nosotros, vienen a poner lo mejor. No es que viene Catriel o Gastón o yo a hacer contra de la gente de Chipote, no. Así que lo de Catriel fue muy, muy rápido. Bueno, Gastón ya lo conocían porque él siempre iba a visitarnos los bailes también. Bueno, Catriel también nos iba a visitar, pero subía a cantar más seguido Gastón con nosotros cuando estaba en Trula. Y bueno, ya era como que había un... Somos vecinos, ¿no? Y el respaldo... Sí, al incorporarse alguien nuevo, ¿quién es el que toma la decisión? ¿Vos decís, bueno, no, para mí me gusta más este? ¿Se hace una votación? ¿Cómo es elegir a alguien nuevo? No, está el productor general, que es, bueno, nuestro productor es Marco Farías, que, bueno, después habla con los socios, con César y con el Elvio. Y bueno, y después nos terminan de comentar a nosotros. Bueno, en este caso, a mí me hablaron y me preguntaron también una opinión, obviamente, de qué me gustaba más. Y en este último caso hemos caído con Catriel para tratar de apostar a lo que queríamos venir. Había un hueco que habíamos dejado muy grande, entonces queríamos tratar de taparlo. Y bueno, y de a poquito entró muy bien. Él entró rápido y se adaptó rápido con la gente. Y fue difícil para él, porque el venir solo 8 años, imagínate. Claro, acostumbrarme a otro nivel. Compañero, dividir temas, se maneja de otra forma, también arriba del escenario. ¿Y en los viajes cómo es? Yo soy el más chico, imagínate. Soy un niño. Claro. Tiene varios viajes encima de decir, bueno, al niño. No deja de dormir, grita, está cantando de vamos a La Rioja. Acá tenés dos extremos. El que no duerme nunca y el que duerme todo el día. Y vos ahí al medio tratando de mediar. No, yo... O se prende la parmilla a joder o se acuesta a dormir. Yo soy... Sí, yo soy el intento. Tiene un punto medio él. Hay veces que le pinta y se lleva la viola a ponerle. Hay veces que no, directamente está cansado, duerme un ratito y después se despierta. Pero este chiquito es tremendo. No para. Aparte grita. Soy joven, tengo que disfrutar eso. Es tu momento. ¿Qué es para ustedes? O sea, porque... A ver, por ahí en el periodismo es algo bastante parecido. Una cosa, uno puede ejercer el periodismo solo, tratar de generar su nombre solo y tratar de ir por su camino. Y cuando tiene una estructura por detrás, se hace más fácil también muchas veces, por lo menos para tenerlo. ¿Ustedes cómo toman eso? Porque Chipote, 12 años, por más que se cambió un montón de veces, hay un nombre. O sea, el nombre, por más que no sepas cuál es la formación, el nombre es Chipote. En mi caso, al entrar a Chipote para mí me fue un poco más fácil... ¿Cómo te puedo decir? Entrar con un tema, una canción. Bueno, Choco y Gastón me corrigen mucho por ahí los errores que tengo. Y ya venir con un poco de experiencia, como se dice, con palos, a veces contra la pared, de los 8 años que llevé, ya entré un poco con cancha. Uh-huh. Pero al tener una estructura de 12 años, todo es como ponerte, como dice Choco, cuando después Choco dice, después ese hueco que quedó, la separación, entrar yo ahí, ponerte una mochila con ellos y sacar de nuevo todo adelante, es algo complicado. Pero también, gracias a Dios, tenemos el apoyo de todos los chipoteros que siguen siendo fieles, no solamente en Córdoba, en todo el país, nos siguen apoyando y siguen vigentes con... apoyando y haciéndole aguante el nombre. Que es y Chipote. En este caso, vos que sos joven, el ambiente del cuarteto, ¿es difícil para alguien que es joven y ya quiere, tiene ganas de tocar y de hacer cosas? ¿Es como que, bueno, tranquilo, sos chico o cede el espacio? Por ahí cedo, pero por ahí trato de ser yo, o sea, niña, como se dice. Trato de divertirme, vivir la vida como la vivo, jodiendo, divirtiéndome, por ahí siendo un personaje, por ahí con mi carácter. Pero también olvidándome que estoy trabajando y
sé que tengo que ponerle huevo y salir adelante con mis compañeros. Salir adelante para ponerlo mejor y sacar canciones, grabar un disco y más que todo para hacer feliz a la gente, que es la que va, te paga una entrada y, verte, y va a verte un show. ¿Qué fue lo más raro que te pasó adentro de, oh, de Chipotle? ¡Qué pregunta! Cosas que se puedan contar, ¿vieron? Y la quiero también, segunda. Él hace cosas que... raras, ya. Él hace cosas raras. ¿Qué fue lo más raro que me pasó? Claro, él es raro. Él pero es raro. Pero en algún sentido, ¿no? Bárbara. Wow, me mataste. Si querés te respondo, no sé, ¿qué hago los fines de semana? No sé, no me acuerdo. No se me viene nada. Lo raro que haces vos, poner. Claro, lo raro, o sea, que hago yo. O de último, ustedes. Por ejemplo, a mí me gusta mucho. Te cuento una chiquita, esa que la que siempre a mí me mata, es que a mí me hace pasar vergüenza en todos lados. Bien. Porque fuimos a Mendoza. Me invito a la casa, ¿viste? Y pone yo que se te grita en el avión, cuando íbamos en el avión, se para el tipo. Bueno, che, vamos a hacer un boomerang todo, dale arriba, arriba. Y vos te quedás sentado y la gente se prende. Exacto, claro. No, ¿viste? Ahora hice una, fui a ver a Luciano Pereira ahora. Y bueno, fui con una amiga nada más así. No tengo mucha, o sea, tengo confianza con él, pero no es una amiga así, amiga. ¿Me entendés? Y agarro y estamos así, como medio, así, ¿viste? Entonces voy y le digo, Evo, yo ahora empiezo a hacer palmas, voy a grabar un video, le digo, empiezo a hacer palmas y vos me seguís, que sea lo que Dios quiera, dale. Entonces yo con el firmándome, bueno, ahora estoy acá en el Orfeo, voy a empezar a hacer palmas, a ver si la gente me da bola, qué sé yo, así que vamos a la palma, arriba. Y empecé a aplaudir y se empieza, pum, pum, pum. Todavía no lo subo a las redes sociales, pero lo tengo guardado. Lo tenés ahí para subirlo. Sí, sí. Claramente. Pero me gusta que la gente, qué sé yo, me mire y diga, qué enfermo que está este. Qué personal. Eso como que me gusta mucho. Son de utilizar mucho las redes sociales, ¿no? Las personales. Yo sí, estoy todo el tiempo. Sirve mucho eso también para que después en el escenario, porque por ahí, che, viste tal cosa que hiciste en el Instagram, ¿por qué esto? No. ¿Por qué otro? Ah, de ahí te tengo. Exactamente. No tanto así, pero ¿cómo te puedo explicar yo? Me salió medio cacrelo. Explico, sí. ¿Cómo te explico? Explicarme, me salió medio como lo dice este. Ya se están... Yo digo, están mimetizando. Bueno, yo realmente, como no tengo familia acá en Córdoba y vivo medio... Vivo lejos, sí. Vivo, viste, yo vivo camino a Carlos Paz. Ajá. Y realmente estoy solo. Estoy solo y mi mejor amigo es el celular. Entonces imagínate que yo hasta a veces llego a hablar con el celular y digo, ¿qué onda? Buen día, ¿viste? Le hablo. No, es un loco. Es loco. No, claro. Claramente. Entonces, claro, hay un psicólogo por ahí. Me levanto y le digo, hola a todos, buen día, pensando que le hablo al celular. Y bueno, eso es lo que mi mente todo el tiempo carbura y... Imagínate la cabeza que tiene, ¿no? Pero te pasó al revés, digo. Íbamos caminando el otro día por la peatonal, me acompañó a hacer un trámite. Al banco. Como, y en el frente de un banco lleno de policía empezó a gritar fuertísimo. ¡Están robando! ¡Están robando! ¡Están robando! ¡Están robando! Empieza a gritar, se queda callado y toda la gente mira para atrás. No, o sea, crucé y me dice totalmente. Yo crucé. Me pongo rojo. Basta. Gritando todo ahí al frente del banco. ¿Y alguien hizo algo? Digamos, ¿o los policías? No, y se empiezan todos a mirar así. Empiezan a mirar para todos lados. Yo ni quise mirar. ¿Te ha pasado que por ahí gente que ha ido a ver el Chipote? Que te hace, te tengo de ahí desde las redes, que te hace pasar al revés. Sí. Por ejemplo, el 70% de la gente que me sigue a mí en las redes sociales es chipotera. Claro. Me fue a ver en Trula o en Chipote. Pero el otro 30% es gente que no sé, por ejemplo, yo nunca fui a tocar a Misiones, ponele. Uh-huh. Y tengo cualquier cantidad de seguidores de Misiones y que me sigue y que me dice que algún día quieren verme, qué sé yo, que le gustan los videos, que se cagan de la risa cuando yo asusto a mi vieja. Por ejemplo, mi mamá... Es un chico muy... Bueno. Sí, no. Yo cuando ha venido mi vieja acá a visitarme y... Hablo como cubano, ¿viste? Más o menos. Cuando ha venido mi vieja a visitarme, por ejemplo, yo llego y mi mamá, claro, en pleno campo vivo yo, y está mi mamá cocinando así, lo más bien, y yo me pongo a filmar, activo la cámara, y le pego un susto de su vida. En plena oscuridad entre por el patio. Tal. Mal. Y bueno, todas esas cosas son cosas que me salen y realmente a la gente la divierte. ¿Y cómo manejan que arriba del escenario no le salte esta chaveta? O sea, que de repente... No, le salta porque improvisa, ¿viste? Y nos dejó a todos, ¿viste? Desnudo ahí. Decía, ¿qué hacen? Y él improvisa, le mete las cumbias. Bueno, a ver, sentí deliberado que acá lo podés hacer, si querés. No, o sea, no, ahora mientras estamos hablando de tranquilo. De hecho, cuando lo conocí... Una improvisación hace 4 años. No, si me di cuenta ahí con la cámara... No quería. Gracias, muy amable. Se dio cuenta. Bueno, uno que por pensaba fin, que no. Por fin uno que sí. Yo creo que son varios, pero... La vida se trata de esto, improvisar. ¿Y el hombre hace algo raro o no? Es muy tranquilo. ¿Es tan serio como dices? El hombre es... No. El Choco, por ejemplo, yo como bailarina a veces o como colega, yo lo miraba arriba del escenario y le decía, qué ortiva este, mirá la cara que tiene. Yo, por ejemplo, estaba en Trula y me iba a un baile de Chipote y lo miraba así a Choco. Decía, qué cara de...
lo que tiene, ¿viste? ¿Qué onda? Qué mal que le está pasando. Pero, claro, y a veces la gente viene y me dice, ya compañero de él viene la gente y me dice, che, ¿y el Choco qué onda? ¿Es así como se ve? ¿Es como, como es así, viste? Digo, no, para nada, no sé, el Choco cuando se pone arriba al escenario, como que se pone en un papel de seriedad. Total, y de Camargo. Camargo, Ortiva. Pero, bueno, y ahí, ahí tengo que saltar a defender, decir, no, el Choco es un amor, el Choco es un cago de risa. No, o sea, la gente que me conoce ya sabe. Aparte, gracias, mijo. Muy bien. No, la gente que me conoce ya sabe. Trato de, o sea, pasan los años y uno a veces como que se le acaba un poco, no la, el entusiasmo, sino la, la fuerza. Ponerle yo que sé, hoy en día, ellos hacen un segmento, que va, el Gastón hace un segmento de descuido, papá, ¿viste? Y bailan con chicas. De bizarreada. A esta altura ya me da vergüenza, en serio. Agacharme y menear. Bueno. Y menear, ¿tú en serio? Entonces sí, sí. Prefiero quedarme un costadito y bailar, ¿viste? Lo sumo. No, que bailo, es que Choco obvio. tiene la vieja escuela. Sí, tengo la eso vieja es, tiene la vieja escuela. Sí. Nosotros, yo hace 3 años y medio estoy acá y, claro, llegué y fui a ver artistas como, por decir, de Damián Córdoba, que no es tan grande. Y bueno, y hace cosas así medio bizarrescas, ¿viste? Y como otros artistas, pero Choco tiene la vieja fuerte. No, igual Damián es un chico muy tranquilo, no se mueve mucho. No, Damián no. Lo bueno es que puede. Damián, hay cosas que la gente no sabe, que Damián tiene un cable acá atrás. Está conectado a 220. Está conectado. La gente tampoco se va dando cuenta. Lo bueno es que entre los tres pueden complementarse en esto. Sí, o sea, que no, o sea, porque si fuera para un lado, para el otro, es lo que me pasa acá, acaban todos para un lado y yo trato de ir. Bueno, para y al señor, con, esto, señor con también, estos chicos no se puede. Al señor no teníamos que sacarle los cables que tenía conectado cuando entró. Sí, cuando era, sí. Se nota que hoy lo tienen, vos fijate cómo se le pusieron. Aparte de ellos, fijate cómo se pusieron, como diciendo, mira, estamos uno de cada lado, no vas a poder. Él lo tiene en la soga ahí abajo. Habla. No, pasa que, bueno, yo. Al venir ya como se puso solista, sí, se puso a andar por todo el escenario, acostumbrado a andar solamente yo arriba del escenario. Era mi primera presentación yo nomás, entonces este me decía, para un poco, tranquilo. Bate con el egoísmo. Sí. Claro, nos miramos, cuando entró él y debutó, claro, nosotros estábamos acostumbrados a tener 2 compañeros que son los que se fueron. Uh-huh. Y que claro, venimos con una estructura de más tranquilidad en el escenario, más, menos movimiento. Cuando entró este, hacé cuenta que tenías a Piquín dando 18 minutos. Y bueno, la vergüenza. Y con este nos miramos así y nos hacíamos para atrás y nos miramos y hacíamos como, ¿qué le pasa? ¿Por qué te está pasando eso? Pero bueno, es su forma de ser, él es medio eléctrico. Él. Claro, a mí si me dijeron conectado fuera 20, como realmente venía siendo. Sí, vos me dijeron, listo, yo entré así. ¿Listo? No, pero bien, se adaptó y hoy día somos un buen complemento. Por ejemplo, llega Choco parado y canta los merengues y hace mover a la gente. Después viene él y moviliza el escenario, va de un lado para el otro, qué sé yo, y después, bueno, yo soy el, como punto siempre, medio. El punto medio, que ni me muevo ni tampoco soy tan... Y también está bueno darle como este aire. No, está muy bueno, sí está todos muy bueno. Los eso tiene mucho que ver la empresa también, que tiene el ojo, no es que viene, vamos a traer este porque canta lindo, o aquel porque tiene facho, o esto, no, se ve las características que cada uno más o menos tiene para tratar de que se una, que se fusione entre los tres, así que yo me río, no me río de vos, Choco, miro para atrás lo que está haciendo, lo que están haciendo los asistentes, la banda, de los chicos, realmente entendible. Emma, date vuelta, por favor, y tomalo. Yo sé que no se hace esto, pero vos fíjate lo que es atrás. Lo que es atrás, yo sé que no se hace, pero quiero que veamos esto. Ahí se pusieron en serio. Ahí se pusieron en serio toda la banda. Yo escuché un ruido recién que hizo... No. También lo escuché. Es muy difícil. Sí, es muy difícil llevar adelante una conversación con los chicos. ¿Esto qué es? Fernet. ¿Se puede? Se puede, se puede. Sí, se puede. Tenemos entradas para talleres. Entradas para talleres para el día de mañana, 15:30, juega talleres frente a Vélez Arfiel a través de nuestro Instagram. Si nos dejan OK, pueden participar por estas 2 entradas Gasparini. Y también tenemos muchas entradas para ver a los chicos hoy en la costa, al 3518-036661. Es el número de WhatsApp. Nos escriben ahí para poder estar presente esta noche con los chicos en la costa. Nos vamos a ir a una pausa. Sí. Vamos a volver con música de ustedes, porque la verdad, hablar está muy bueno, pero la gente quiere escucharlo. Sí, la gente quiere escucharlo, así que vamos a hablar. ¿Podemos hablar allá? Sí, también podemos hablar allá. Después vamos a hablar de deporte un poco. Lo que vi que hacen de deporte, vamos a hablar un poco de deporte. Y acá van a tener que hacer deporte. Claro, acá empieza la parte donde le empiezan a pasar mal, chicos. Acá les hacemos preguntas raras, así que acostúmbrense. Me gusta. Bueno, igual, raro. Eso ya para un raro. Es como. Que él no nos va a preguntar a nosotros porque ahí se puede. No, pero es como desinhibirse una onda así. Bueno, traemos una botella de Fernet. Traemos una más. Pausa, si nos dejan y ya venimos con mucho más.
SQL, amoblamientos de cocina, tu cocina soñada. Tener el césped que siempre soñaste, ahora es posible. Green Pro, pioneros del césped sintético para paisajismo y deportivo. Solicita info y cotización en www.greenpro.com.ar. Green Pro, líderes en césped sintético. Costa Disco, ¡viva! Si nos dejan, si nos dejan, si nos dejan, mamá, esta noche. Los besos de mi boca no fueron suficientes para que te quedaras conmigo para siempre. No te alcanzó el cariño para verte contenta. Te amaba como un loco y no te diste cuenta. ¡A bailar, dale, dale! Me resultaron falsas toditas tus palabras. Tus manos me mentían cuando me acariciaban. ¿De qué sirvió rogarte para que te quedaras? Error fue darte todo cuando no vales nada. Me vas a extrañar, te apuesto lo que quieras que vas a buscarme y vas a llorar porque tú a mí jamás supiste valorarme. Te vas a acordar de todas nuestras travesuras, pero será muy tarde. Me vas a extrañar porque un amor como este no fácil se olvida. Y nadie sabrá hacer de todas las cosas que yo a ti te hacía. Pero fue mi error entregar mi corazón a quien no lo merecí. Y arriba con las palmas, dale, dale, dale. Esto es Chipote, señores. ¡Siga! Te apuesto lo que quieras que vas a buscarme y vas a llorar porque tú a mí jamás supiste valorarme. Te vas a acordar de todas nuestras travesuras, pero será muy tarde. Me vas a extrañar porque un amor como este no fácil se olvida. Y nadie sabrá hacer de todas las cosas que yo a ti decía. Pero fue mi error entregar mi corazón a quien no lo merecía. Oh, yeah. Que levante, que levante, que levante, que levante. ¡Catriel! ¡Ahí va! ¡Que suena, suena, suena! ¡Chipote! ¡Sí, no sé! ¡Esta noche reviente la costa! Espectacular. Me dices que será muy fácil, yo digo que será imposible. Para sacarme de tu mente, primero los polos deben derretirse. Tus besos son inolvidables y tus caricias no se digan. Y aunque te besen otros labios, borrará la huella que dejé en tu vida. En el mundo no vas a encontrar ningún que sea igual a mi forma de amar. No soy brujo, pero te adivino que vas a llorar. Y de leve, es imposible que mi huella se pueda borrar. Digo que no te aseguro, nadie te amará, porque tu cuerpo tiene puesta la etiqueta de mi propiedad. Y de leve, mi aroma todavía transpira en tu piel. Es un tatuaje que por siempre deberás tener. Y aunque no quieras recordarme, vas a hacerlo cada amanecer. Es cuestión de tiempo para
para que regreses buscando mi pie. ¡Dale, Ricky! ¡Bóyalo! ¡Sí! Costa dijo esta noche, ¿sí? Indeleble, es imposible que mi huella se pueda borrar. Y muy que yo te aseguro, nadie te amará, porque tu cuerpo tiene puesta la etiqueta de mi propiedad. Indeleble, porque mi aroma todavía respira tu piel. Es un tatuaje que por siempre deberás tener. Y aunque no quieras recordarme, vas a hacerlo cada amanecer. Es cuestión de tiempo para que regreses buscando mi pie. Baila, 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 baila. Si nos dejan, sí, sí señor. Pues por y yo vengo acá, no para hablar con ustedes tres, sino que quiero preguntar y ver las caras de quiénes son los que juegan al fútbol. Porque se está haciendo un torneo muy interesante. Yo tengo así porque... Bueno, arranquemos por acá, ¿querés? Quiero que... ¿Dónde está la cámara? Bien, allá. Vos dale, Ricky. Sí. Ricky Papi. Bueno. Aguanta. Soy médico, pa. Soy médico. Brian, rugby, es rústico. Bueno, bien. Pana, nunca jugó. Sí. Ah, juega, sí. Y Rafael la rompe. La play. No, la rompe. ¿Cómo es el torneo que se está jugando de banda? Ya quedamos afuera. No, ya fue. Semifinal perdimos, o sea. Juegan los muchachos, ¿no? Nosotros. Juega, Catri jugó un par de veces. Yo estoy en el equipo. Vamos a ver un par de imágenes. Vamos a ver un par de imágenes y vamos a charlar de esto. A ver. Escuchamos lo que te tengo que decir. Es una carta que te tengo que escribir. Todo es tan triste cuando tú no estás aquí. Mi cama azul ahora es gris sin ti. Dentro de mí, tan solo está tu amor dentro de mí. Como una cosa bella, perfecta. Bueno. Estamos viendo imágenes. ¿Este campeonato está organizado por la gente de cuarteto.com, así es? ¿O estoy equivocado? ¿Cómo es el campeonato? Tiene varios sponsors este torneo. Lo organizaba la Radio Máxima, uh-huh. Un par de chicos que son cuarteteros, son staff de alguna de las bandas. ¡Uy, qué golazo! Ese palito, el güirista nuestro. Ajá. Mira cómo hace, como Riquelme. Muy bien. Y bueno, y cuarteto.com también estuvo presente siempre ahí haciendo el aguante, filmando, sacando fotos y bueno. ¿Se armó un lindo partido o...? No, habían lindo. Había mucho roce, sí. Había mucho roce, sí. Y broncas viejas, sí. Y por ahí alguna rispidez había también y se metía el pierna duro. Okay. Claro, pero cada uno, porque se pone en sus camisetas, cada uno dice, yo soy de ponerle de trula y le quiero ganar Chipote porque no sé. Son mambos. Tuvo lindo el torneo, estuvo lindo. Pero por ejemplo, yo jugué contra la Mona y no duré ni 5 minutos y ya me esguinzaron el tobillo, por ejemplo. ¿En serio? Claro, sí. Mete fuerte. ¿Y quiénes son los mejorcitos? ¿Qué banda? ¿Juega bien la Mona? Y llegaron a jugaba bien, jugó la Mona. Sí, jugó. Carly sé que juega. Carly jugó hasta la cuarta y después dejó por la Mona también. No, y llegamos a semifinal, dale que va. Ajá. Bueno, Chipote, La Fiesta creo que era, y el Carly. Ajá. Sí, el Carly. Y hay algunos que digan, che, no sabe lo que juega el fútbol este muchacho. ¿Qué hace tocando? ¿Qué hace tocando en una banda? No, si se cuidara, sí te puedo decir, la figura revelación de del torneo, yo creo que fue nuestro güirista, Palito. Juega muy bien. Le decimos Palito o Escarbadiente, porque es una cosa así. No, pero él es la revelación, juega muy bien al fútbol. La verdad que no sé qué hace tocando la güira. ¿Y de las otras bandas que oigo, che? No le presté atención. No, pero yo no vi a nadie que se destaque así. El árbitro, le agarré un poco de bronca, pero nada más. Él sí se destacó. Él se destacó bastante, sí. Son complicados. ¿Se juega siempre de noche? Siempre de noche. Porque capaz que alguno de día no se ubica. Dice, ¿qué es eso? Claro, ¿qué es eso? Claro. Exactamente. Se despiertan, le dicen. Sí, fútbol vampiresco. Claro. Bueno, y Mario también jugó un par de veces. Mario era el técnico al principio, después lo vi jugando en un equipo, no sé. Mira, está parado como el técnico, ¿eh? Ojo. Sí, está parado como técnico, está corrigiendo. Pero lindo el torneo. Después,
terminamos de jugar siempre asado, asado chori. ¿Quién dijiste semifinalista? Porque después hay un montón de bandas que se cuentan. No sé, acá pasaron un montón de bandas que hoy. No, semifinalista era la fiesta, el Charlie, Chipote y dale que va. Hace 3 años que los chicos de la conga dicen que teníamos que jugar un partido. No, pero no, bueno, son amigos míos. Son muy malos, ¿sabes? Son muy malos. Sobre todo. Yo juego para ellos. Ajá. Yo soy parte de su equipo. Bueno, así que claramente es otro de los que va a perder cuando enfrentemos a... ¿Pero qué pasó con ese partido? ¿Qué? Nunca, siempre robaron. Sobre todo Diego Granada, que no sabe jugar al fútbol. Se hace que sabe jugar al fútbol. Se la vive contando que juega bien el fútbol y después juega con Topper. No se puede jugar al fútbol con Topper. Juega bien, Diego. Con Topper no se juega. Todos los chicos juegan bien. Bueno, nosotros, si nos dejan, tenemos siempre, todos los viernes, una sección de cuarteto. Una sección de cuarteto que la lleva adelante Fernando Massa. Se llama Fer y el Cuarteto. Se llama Fer y el Cuarteto. Y hoy me dijo, yo no quiero hacer sección de Fer y el Cuarteto. Quiero hacer unas preguntas directas. Ah. Directas y quiero sacarme... Sí. Podríamos aprovechar que hay una banda de cuarteto para que le pongan el nombre a tu sección. Claro, porque Fer y el Cuarteto no... Tenemos. Es medio raro. A este joven, que se puede esperar cualquier cosa, digamos, claro, lo que diga. Este la chico juventud está conectado. Y la experiencia. Fernando Massa, ¿cómo va? Buenas noches. Ya saludé, Diego. No estás viendo el programa. Claramente no. No estás viendo el programa. Hace años, no te interesa. No te importa. No, sí, que le pongan nombre, por supuesto. Para eso están, para eso vinieron. Feli Cuarteto. Feli Cuarteto. No obligaba. No, bueno. Es verdad lo que dijo Diego. Vamos a cambiar un poco la sección de las noticias de Cuarteto por algún ping-pong que prepare. Especialmente para los chicos de Chipote, para Tonchi, para Catriel, para Choco. Esto nunca no me pregunten a mí mejor. Esto nunca se hizo. Ping-pong nunca se hizo en televisión. Nunca se hizo. Jamás. Jamás una persona sentada en una. No, lo que nunca se hizo fue sentar una persona sentada en una barra con dos borrachos al lado, digamos. Ya pasó el horario de protección a menores. Sí, pasó el horario. Una persona en una barra con dos borrachos al lado. ¿Alguna vez tuvieron un programa de televisión así? No. Sí, ¿vieron lo que son? La primera vez. Es como si fueran mi guardaespaldas, no sé. Aparte no pueden hablar. No pueden hablar. Bueno. Bueno, primera pregunta. A ver. Una pregunta, tienes que responder uno cada uno, ¿eh? Bebida que pedías siempre cada vez que ibas al baile. A ver, para que... Cada uno responde. Cuando éramos bailarines. Cuando eran bailarines. Y yo en mi época vino con Pretty, sí. ¿Catriel? Yo siempre con Diego a los bailes, bueno, sigo yendo por ahí en New Age. Fernet. Viste que es variado. ¿Eh? Para, ¿Fernet desde siempre o desde Córdoba? No, el Fernet desde que está acá. Desde que está acá, claro. Sí, no. Yo no tomaba. No, pero pasó algo muy gracioso. Yo agradezco que, no sé si mis viejos me están mirando desde Mendoza, no sé. Pero seguramente. Espero que no. Bueno, yo, si no, resulta que mis viejos tienen una imagen mía que, y el Gastoncito, que se porta tan bien, que no hace nada. Dios mío. Pará, ¿y por qué se están riendo allá atrás? ¿Qué onda? Mario. Los chicos se ríen atrás de cámara. Bueno, pará. Y siempre fui sano, siempre todo. Bueno, yo llegué a Córdoba, no tomaba alcohol, cero alcohol. Y bueno, estábamos justo en una cena con los dueños de Chipote, con César, con Elvio. Y bueno, parece que mi hijo se enteró que yo tomaba alcohol. Imagínate, tengo 28 años ya y recién mi hijo se está enterando que toma alcohol. Desde que llegué acá toma alcohol. Claro. Y mi hijo va y le comenta a César y a Elvio y le dice... No, en general, lo dijo en la mesa. Lo dijo en la mesa. Dice... Entonces, como que estaba preocupado porque había empezado a tomar alcohol. Imagínate que eran las charlas allá familiares de Mendoza. No, olvídate. No saben lo que pasa. Piensan que soy de lo peor. Claro. Pero bueno, no, eso. Los cordobeses, la verdad, que me llevan por muy mal camino. Tengo que hacer lo mismo, tengo que ir del lado de él. A mí me pasó exactamente lo mismo, pero hace prácticamente 36 años. Los cordobeses te llevan por mal camino. Es complicado. Bueno, ahora la típica. Si no hubiesen sido cantantes de cuarteto, es decir, si hubiesen tenido que trabajar, ¿qué habrían sido? ¿Qué habrían sido? Lo miro agresivo hoy, Fernando Massa. Es picante. Yo voy a elegir dos hoy, no sé. Dos sueños. Si se me enfoca el andamio, chico, guarda. Jugador de fútbol, número uno, y después trabajar así en los medios, me gusta. Me gusta mucho. Bueno, no te gusta trabajar. Evidentemente, no le gusta trabajar. Para trabajar. Sí. No, pero dedicar, dijiste. Sí, dedicar. Todo por el tema de los medios. Sí. ¿Catriel? En mi caso, bueno, yo también... coincido con Gastón como jugador de fútbol y después hasta el día de hoy sigo trabajando con mis viejos en la empresa, ayudándolo con la administración y todo el trabajo de la fábrica que tienen. Uh-huh. ¿Y vos, Choco? A mí me hubiera gustado ser un empresario, vamos a decir, pero
de mi propio negocio una parrilla, ¿no? Sí. Una parrilla y hasta el día de hoy. ¿Atenderla o...? Ser dueño y atenderla, ¿no? Comerla. Sí, ¿cómo sí, sí. ¿Y cómo se...? A ver, si anda... No, no, sería muy la cara de Mario Ricky. Se anda muy bien la parrilla. Sí. Anda muy bien, o sea, sí. Está abarrotada de gente. Obviamente, un montón de empleados. Sí. ¿Qué haría el dueño? ¿Qué haría Choco siendo el dueño de esa parrilla? Buena pregunta. Abarrotada. Yo, sería lo obviamente, la idea que tengo está a futuro, ojo. La tengo ahí todavía latente. Va a ser claramente comercial, va a ser sí, cliente. Sí, cantaría, cantaría. Cantaría unos temitas ahí para la gente. Ah. ¿Viste cómo pizza. Se mete? ¿Le viste los ojos cómo le brillan? Sí, sí, me encanta. Es abuso. Es mi sueño. No, pero él me lo dice. Oh, si algún día nos vamos... No, pues con Choco sí, ya lo hemos hablado. Si algún día terminamos con esto, Choco, nos ponemos una parrilla, no sé. Soy muy picante. Patio La Cañada va a hacer un poroto. Yo, así que. Ah, ¿la haría vos? ¿Vos sí. harías el asador? También, para arrancar, uy, obviamente. Chido, para arrancar, con tal de ahorrar plata primero. Está bien. Pongo los empleados justo y necesario, lo hago yo el asador. ¿Sabés qué es importante? Sí, obviamente, también. Siempre es importante hacer publicidad en programas total. Así como esto. Sí. Si nombraste Patio de La Cañada, el Patio de La Cañada sí, también puede venir y sumarse. Claro. Sí, sí. Claro. No, pero yo después tengo un arreglo con ella, por eso no la dejo. Muy bien. No lo tenemos nosotros, el arreglo lo tenemos. Sí, un problema. Quisiéramos tenerlo. Bueno. De La Cañada, dije, de Canadá. Les planteo un escenario. Ustedes van a comer con una señorita, puede ser su novia, su esposa, su amante, una amiga, lo que fuere, vuelven de la cena, entran a la casa y se disponen a intimar. Sí. ¿A dónde ponen música? ¿Qué tipo de música ponen? ¿Chipote? ¿Ponen chipote? Si ponen a ustedes mismos. Claro, si ponen. ¿Cómo canta este muchacho? Y se hacen... Uy, qué pregunta. Yo me... Sí, no cuenten anécdotas. Es necesario que se cuenten anécdotas. Se cuenta intentar todo ahí, te comunica. Ni música, pues. No, ¿sabes lo que pasa? No, no, no. Mirá, mirá que voy a responder. Es que me gusta hablar de esto. Me gusta. Lo peor que pudieron hacer es hacer esa pregunta. No, lo peor que pueden haber sido haberle dado fernet. Sí. ¿Sabes lo que hago yo? Yo llego a la casa así. ¿Tomé o no tomé? ¿Tomé alcohol o no tomé alcohol? Tomaste fernet. Tomaste fernet. Ya sé. Abro la puerta de la casa. Me voy derecho al piano o a la guitarra. No, 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 me hago el romántico, no sé. Pum. Y listo. Y después, una peli, tranqui. Música no, no, no. Dejo la música. Sí, una peli, porque la peli es más aburrida, entonces va rápido al otro. Piano y guitarra suma, suma punto. Piano y guitarra suma. Piano, ¿ah? Si agarra el piano, la guitarra suma, suma. Sí, suma. Y más cuando está todo en silencio, en el campo, así, que voy a decir. Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Es una película en su cabeza. Bueno, y le cantás así tranquilamente y bueno, y te dicen, ay, qué lindo, cómo me encanta. Se duerme no, a mí, me dijeron. Pará, ¿podemos cambiar los micrófonos? Luego que lo puedo escuchar. Claro, vean ustedes. ¿Qué? No. Se duerme. Se duerme la mina. No. Está equivocado. ¿Qué le pasa a este otro? No. La película ya la tengo preparada. La película está en su cabeza. Ahí está la película. La película la tengo en mi cabeza. La película claro, el otro día cuenta todo esto y la chica durmiendo nomás. Claro. O sea, pero para. Este preparativo, ¿sí? No. No quiero quedar mal ante las cámaras, pero no. todo sale del corazón y lo hago con amor. Qué mentira. ¡Qué mentira! Sí, lo tenía que decir. Bueno, responda. Bueno, Katia, después de eso, cualquier cosa que diga. No, esto ya no tiene la cara como esta. ¿Cualquier cosa? No, no sí. En el caso mío, yo sí, no salgo a comer, si no, no voy a comer, voy a bailar y bueno. La pedí, no, pero estás diciendo que llevaste a la casa. Íntima. ¿Qué haces? Por eso, dijeron si llevaba. Sí, sí, sí. Si no, no me gusta que con todo detalle. Que... A vos te gusta todo. Sí, sí, el detalle. Él es así. Claro, yo soy más tranqui. Bueno, primero, si voy a mi apartamento, en este caso yo no, a mi casa. ¿Te da vergüenza? ¿Te parece que te da vergüenza? No, no, no. No, 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 una cosa que no sé. Una cosa íntima. A casa, primero, digo, si necesita algo. Todo, y después me gusta poner un poco de música, de reggaetón. Un peso todo. Que te diga. Sí, claro. Sí, reggaetón, claro. Todo, porque ya vengo un poco más con sí, la cabeza a lo que fue en el baile, ¿entendés? El boliche. Y bueno, se empieza a dar la situación. ¿Se utiliza como arma en ese momento el baile?
Si está complicado el tema, el baile de uno, saber moverse. O sea, hacer un stripper, una no, no es stripper, pero está complicado. Poner un par de reggaetón, empezar a moverte un poco más. Eso. No solamente poner reggaetón. Tengo amigos que van a, que cualquier van a, tipo de música, por ejemplo, sí. Depende, o sea, con las personas con las que estés. Claro. Hay mujeres que le gusta escuchar, no sé, de ejemplo, reggaetón, gente que la escuche bueno, lento. Imagínate la situación, llegás a la casa todo así, viste, ya estás cansado de la música, llegás a la casa, ponés vení sana y te ponés a bailar a la chica y claro, sentada ahí como claro, que no, que no da, caja. Que no da. Algo raro. ¿Toco? Después de querer tocar el piano, dice claro, esto. Se dan cuenta ustedes, ¿no? O sea, pero yo no toco cuarteto. Supuestamente conmigo se satura la cabeza y a este se le duerme. A ver, Choco. Que hable la voz de la experiencia. No, lo mío es muy sencillo. Le da champán. Me gusta Choco llegar y destaparme una botita de champán, echarla un ratito y se termina. ¡Ay, Choco! ¡Ay, la bolsa! Está bueno, está bueno. ¡Ay, la bolsa! Sí, sí. No, Choco, es que yo lo conozco bastante a Choco, ¿viste? Sí, sí. Pero Choco es un señor. A mí yo soy un poco más que dice. Yo me agarro. ¿Ah? Ahora. Usted no son claro, señores. Sí, pero Choco es un señor. Por ejemplo, Choco es el que se está llegando a su casa y compra su champán. Sí, sí. Como que es muy caballero. Sí, sí. Bien, Choco, sí, por esas casualidades de él toca a los tres, estar con tres señoritas. Y sí, uno aparece tocando el piano, el otro pone bailando reggaetón, ¿entendés? Y yo soy la hija de la mesa también. Fuera, poner reggaetón. Bailando lo primero que piano. Yo si fuese mujer me voy con el que toca el piano, no sé. Yo te puedo lo primero que hago es... Me voy diciendo, ah, tocate algo de reggaetón. No, aquí no va a chupar. Tocate reggaetón y me champán en la boca. Y Choco con la estrella tomando un champán. Dice, chico, sigan ustedes, chicos. Es que el primero lo que hago... Hago música. A pesar de poner música, pregunté si necesita algo, si siente cómodo. Claro, vos eso no lo dijiste. ¿Qué cosa? Necesita algo. Claro, no, porque ya le acabo de dar todo lo que quería en el restaurante, comiendo. Claro, no sé si las mujeres son todas iguales, pero primero que dicen, apenas entro en la casa. Sí, le di de comer. No. ¿Sí? Bueno, para salir un momento del debate que creo. De lugar. Sí, qué barro. Está ahí sentadito. Ahora se van a ir de acá. Nunca pensé que íbamos a llegar a esto. Nunca pensé. Yo nunca sé para dónde va este programa. Nadie sabe. Yo sé dónde arranca. Dale con la siguiente. Bueno, a ver, la última para hacerla más cortita. Habilidad desconocida. Algo que, no sé, puedan hacer que nadie más sepa hacer. Vale cualquier cosa, ¿eh? Algo que pueden hacer con el cuerpo, no sé, cualquier cosa. Habilidad desconocida. Yo... Lo duda, ¿eh? Habilidad. Habilidad o destreza. Habilidad yo sé imitar, por ejemplo. Acá de cámara están esperando la respuesta. Algún tipo de magia que pueden hacer. No, lo que pasa es que también salir del tema anterior, pasar habilidades se hace complicado también. Fernando, vos, todo... No, por eso todo vale todo. ¿Cuál sería el repertorio de imitaciones, digamos, que tenés en gatera? Tengo. Homero Simpson, tírale. A ver. Me encantan las cervezas. Pula, gaga así rápido. Tírale David Bisbal, por ejemplo. Esa ausencia tan grande, tan dura, tan honda, que quiebran pedazos mi razón. Esa ausencia desnuda de dudas y sombras. Bueno, ahí no va un poco. Lo tengo que seguir la teta. Y ahora ya te tiro. Y el clon de Chocolino, por favor, tío. Te arrepentirás. No te sientas sola, te arrepentirás. Es el mejor imitador que tengo. Es igual, en serio. Estuvo también Córdoba en un primer puesto, pero no lo sacó. Sí, no. ¿Antes, en serio? Conocerte, sí, estaba ¿Y vos te enojaste cuando te hizo eso? No, nada, si mi amigo. ¿Y conmigo? También. No, menos. Bueno, Diego, puede ser un poquito más, puede ser un cachito más. Choco, te gustó. Sí, no, es muy bueno, en serio. No, pero ay... Emiliano Pinzón, Marcelo Benedetta. Por ejemplo, pueden hacer Mariano Clo. ¿Ustedes sabían de la habilidad esta que tiene? Sí, dicen. Sí, en los programas. Con eso estamos choreando también. Es que justamente en los programas de televisión. Carlos Paz. Sí, olvídate. Es que justamente en los programas de televisión traigo esto porque cantando. Cerrámonos el choreo este. Ahora, ¿qué? Martín, vos haces una carrera de eso, chicos. Claro, o sea, estamos desperdiciando ahora, acá. Claramente, volvemos al principio de que decías que cuando iba para el lado de Chocolino dormía en los viajes, cuando iba para el lado tuyo estaba despierto y no dormía nunca. Todos yo estudio. Ustedes prefieren que vayas para aquel lado, ¿no? Que vayas para dormir en todos los viajes. Sí, nos vamos a mandar para arriba con los músicos. No, pero yo estudio. Vos sabés que para sacar Homero Simpson, por ejemplo, yo me ponía... pero yo trabajo. Hermano, yo no sé si el día de mañana me...
el show del chiste. Si me quedo sin chipote, por ahí, yo tengo que salir a imitar. Tengo que estar en el Teatro Carlos Paz. Claro. Bueno, pará. Pero entonces, se puede hacer un stand-up y después chipote. O sea, acá un stand-up. Exactamente. Vos sabés que un día estaba en mi casa. Trae un fernet, por favor. Un día estaba en mi casa y veo el imitador de mexicano, este Homero Simpson, y hacía... Y hacía así, ¿viste? Y yo empecé... Y empecé a hacer así. Después empecé a googlear los videos de él y empecé... Ahí está, gracias, man. Hermoso, Bernardo Arcángel. Un saludo para toda la gente. Que alguna vez supo jugar bien la pelota de palete, bueno. Ahora, bueno. Es hermoso. Entonces me pongo a ver la imitación y empiezo y me salió Homero Simpson. Mami, mami, mira, me sale Homero Simpson. A mami, ver, hijo, mami. ¿Cómo es? Hola, viejita, ¿cómo estás? Ponele así, así. Después, bueno, ahora sí, vamos con Mo. Oye, Mo, ¿me das una cerveza? Oye, Homero, pero tú no. Ponele, le salía la voz de Mo, ¿eh? Y entonces, bueno, así me pongo a estudiar y qué sé yo, me divierto solo. Ahora entiendo por qué claramente el celular es... Sí, sí, es la esposa, es todo de él. ¿Soy hijo único? No. Soy el más chico de 6. ¿De 6? ¿Hay mucha diferencia con el otro? 2, 2, 2, 2, 2. Y la mayoría siempre, mi viejo con mi vieja en febrero, como que tenían el saca, taca, taca. Está bien. Ah, ¿por qué? Porque somos todos de Libra. Octubre, noviembre, diciembre. Octubre, noviembre y septiembre. Ajá. Todos ahí. Entonces, a mi viejo le encantaba el verano. Y estaba buenísimo. Sí. Saludos, Susi. Mami. Claro, un beso. No, la madre está chocha. Siempre te comparo con la Virgen María. Bueno. No, pará. La vida de la chico. Yo todo lo contrario. Eso no lo hago. Yo nada de eso. Yo soy más para el lado del deporte. Una de las cosas que no ensaya ninguno en la banda, bueno, antes de ser cantante era jugador de básquet, jugaba en el Poliportivo Ceruti y ya estaba casi por entrar a Atenas y bueno, por tema del colegio no pude ir porque me tocó el colegio a la tarde y no podía entrenar y tenía 13 años. Ajá. Bueno, pues la altura tampoco, jugaba de base. Se ríe, boludo. A los dos, yo trato de ignorarlo porque los dos. Sí, sí. Pero no hay que dejar pasar los chistes que hace, porque ese chiste no para. Mío. Es que me hace reír, lo mío no me hace reír. Jugaba de base, o sea, me imagino porque. Sí, mira, tío, la verdad, hace muchísimo tiempo no juego por ahí, cada tanto me junto con unos amigos del barrio a jugar ahí en la canchita de básquet, uh-huh. Ahí en. ¿El playón? En el playón y juego. Pero bueno, si no, voy al gimnasio ahí con. Nene Luna y también mucho entrenar, nada que ver con lo que hace. Nada que ver. ¿Choco? Yo no sé si algo diferente a lo que... Ya me olvidé la pregunta más o menos. Claro. Una habilidad desconocida, una habilidad que no hacer tenga asados. Nadie más. O que tenga poca gente, que soy vos muy, puedas hacer muy grosso nadie. En la cocina, bueno. Soy muy grosso, sí. Soy muy grosso. Pero ojo, la gente que es allegada a mí que me conoce como cocino, así que... Claro, ese tema. Soy muy picante en la cocina, sí. Me gusta. Si vos decís, che, ven, vamos a comer todo, está bien que es complicado cocinar para todos algún plato. No, he hecho asado para 20, 30. ¿Te gusta? ¿Se lo disfrutas? Pero no asado, sino que diga, no voy a hacer asado, que es la normalidad. Lo voy a sorprender a los muchachos. Sí, hago muchas comidas. No, no es que solamente, viste, claro. Costeleta, milanesa, no. Hago comidas elaboradas. Me gusta jugar mucho con la cocina. Muy bien. Bueno, 22:50. Gracias, Fernando Massa. Chicos, ¿no se les ocurrió un nombre para la sección, no? Era obvio que le iba a decir él, digamos. No se le ocurre. Tenemos 10 minutos. No, vamos a ir a la pausa. Sí. Tenemos entradas para sortear para la costa. Escriban al 3518-036661. Cuando termine el programa vamos a sortear todas las entradas para los que quieran poder ir a la costa. Vamos a irnos a la pausa, vamos a venir con más música y vamos a jugar en el espacio hockey, en el espacio de Green Pro. A ver quién gane hoy. Porque ahora corremos todos y sale una cancha. La tecnología es si nos deja. La tecnología. Bien, vamos a ver quién juega. Ninguno de los que estamos acá sabemos jugar este juego, así que nos pueden ganar tranquilamente. Vamos a ver si nos ganan. Vamos. Pausa y ya venimos con mucho más. SQL, amoblamientos de cocina, tu cocina soñada. Tener el césped que siempre soñaste, ahora es posible. Green Pro, pioneros del césped sintético para paisajismo y deportivo. Solicita info y cotización en www.greenpro.com.ar. Green Pro, líderes en césped sintético.
todo comienza muy bien. Tú me llamas y contesto que me extrañas y concuerdo que me quieres y te creo. ¡Arriba! Que si nos vamos a ver y mis planes los cancelo, que si quiero acompañarte, siempre digo, por supuesto. Y luego casi todo es felicidad, hasta que me presentas como amigo y yo me callo mejor. Aunque quisiera gritar que los amigos no se besan en la boca. Los amigos nos extrañan todo el día, gente loca. Los amigos no se llaman a las 2 de la mañana. Los amigos no se deberían dormir en la misma cama. Que los amigos no se conocen todo el cuerpo. Por eso anda, ve y vende otra palabra. No te creo, amigos no, por favor. Amigos no, por favor. Porque los amigos no se hacen el amor. Ahí va, dale, dale, dale. Esta noche todos a la costa, disco. Feliz día a la primavera. Feliz día al estudiante. Ahí va. Ay, amigos no, por favor. Amigos no, por favor. Porque los amigos no se hacen el amor. Los chicos de Chipote aquí en Si Nos Deja, que siguen tocando y se van a la costa. Ahora van a estar presentes para festejar la primavera. Los invitamos a pasar por delante de cámara, por donde venga, quieran. Chico, venga nomás. Porque acá estamos reunidos en lo que es el espacio hockey, el espacio Green Pro que tenemos en nuestro Green programa. Pro. Ahí viene Chocolino como entrenador. Tienen que decir quién va a jugar, ¿no? Claro. Este juega de a uno. ¿Quién es el mejor de los tres? Catril, tiene un estado físico tremendo. Jugaba al básquet, que jugaba. Catril tiene un estado físico tremendo. No, venga para este lado, venga para este lado, Choco. Siempre gané. Yo elijo el lado, Catril, porque soy el dueño del programa. Elijo el lado. Elijo el lado. O sea, no entiendo. Porque soy el dueño del programa, dijo. Catril, te dejamos la incorporación. Lo más fácil de todo. Es como un pato tenis, pero. Es como un pato tenis. Vos sabés que está más de este lado. Está choreando ahí. No. Ahora. Está bien. Bueno. Sí, sí. Por el saque, Diego. Por el saque, vamos a 5. Te manejo yo, pero no te das cuenta. Con amor, Catril, con amor. Ah, y lo tira afuera. ¡No! Oh. Se mueve. Sí, sí, pero no contemos esa cosa. Lo que pasa es que el piso está como en la estrella. No. Cambio. Está todo bien. Podríamos pisar ahí. Saco yo, chicos. Saca Fernando Massa. Vamos, Fer. Ah, saca cruzado, se hace guapo. Ahí está, ya está. No. Bien. 1-0, 1-0. 1-0. Fernando Massa. Mejor, se da cuenta. Va Catril a buscarlo. Yo vi la práctica acá del muchacho y me está sorprendiendo ahora. Porque sí, porque te ¿Ah? Nunca hay que mostrar tu verdadera virtud al rival. Muy bien. Eso hace un montón en este programa, pero sí, no importa. Nunca se las muera. Nunca mostrás tu virtud. No importa. ¡Opa! 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 1-1, Catril. Sacamos. Está defendiendo el honor de Chipote, Catril, ¿no? Sí. ¡Buen saque! 2-1, buen saque, no. Catril. Y aparte busca la pelota. Busca la pelota, aparte. 2-1, dale. 2-1. Se está jugando. ¡Sos vivo! Pero mientras Catril se juega la continuidad en Chipote, Fernando se juega la continuidad en Si Nos Deja. ¡Adentro! Bueno, señor. ¡No, afuera! ¡Entró! ¡Afuera, señor! ¡Afuera, señor! ¡Afuera, señor! ¡Tranquilo! 3-2. ¿Cuánto es? Después se ve. A 5, así. Ahora, 3-3. Ahora que la pelota se fue. Guarda con los cables. Guarda las pantallas. Guarda con favor, las escenografías no de todos los otros programas. 3-3, me mata cuando todos saliendo de la cancha. 3-3, opa. 4-3, match. 5. Match point. Vale, Fernando.
¿Ves cómo le cae? El mejor jugador de todos los tiempos. El mejor de todos los tiempos. ¿Qué habla? El mejor de todos los tiempos. ¿Qué habla? Pero saludó al rival. Ah, bueno, menos. No, impresentable. ¿Quién? Candel, no, pero bueno, Candel. ¿El juego? No, impresentable él. No, que no saluda al rival. No, bueno, pero hay tiempo para que hagan 3 puntos más. Hacemos 3 puntos más. 3 puntos más. Dale. Lo que pasa es que sigue, chicos. Pero ¿por qué tiene que ser con el palo? Ahora sí, tiene que ganar. Porque es espacio hockey. Porque es espacio hockey. Yo mientras tanto le tengo la cancha, Pará. ¿Puedo practicar una? No. No, de una. Bueno, vamos. Vamos, que el último minuto del programa, ya nos vamos. Pará. Esa es la práctica. Esa es la práctica, va. Creo que el sonidista estaba intentando decir algo. Sí. Listo. Listo. 3-0. Listo, ¿ya está? Dale. Punto gana. Va. Ah, mira. Apa. ¡Ah! ¡Lo tocó! ¡Un punto mío, gané! ¿Qué le pasa? No. Lo tocaste, vos lo tenés que tocar. Vamos, 1-1. Chicos, la 1-1, gracias chicos por venir. Gracias por visitarnos acá. Que sea un éxito lo que se quiere. Un vino y una cena para dos. La biblioteca Serra para compartir. Ahí está. Una cena para dos. Yo creo por el espectáculo que vino todos los muchachos atrás y que sorteo con todos los muchachos atrás. Sí, la verdad. Va a sortear. Pasaron los chicos. Gracias, suerte esta noche, suerte para todo lo que se viene, ojalá que sea lo que ustedes quieran, que sea en la música, ¿no? Con Chipote. Muchas gracias por la invitación, y la verdad que estamos agradecidos porque la verdad que con esta nueva etapa de Chipote estamos trabajando muchísimo en lo que es detrás de escena para que Chipote vuelva a los primeros puestos. Estamos en buen camino y siempre vamos a venir a los programas de los amigos que siempre se acuerdan de nosotros. Así que muchas gracias y esta noche revienta la costa. Sí, se tengamos el cumple. ¿Y acá detrás de cámara? El cumple no nos saludaron. Ahora después de 12. Después ah, de 12 bueno, no, 22. 22 de septiembre. Así que mi cumple, el Día del Estudiante y la Primavera. Tiramos la catedral de la costa. Todo en la costa. Sí. Rompimos la piel de la costa, Diego. Bueno, muchas gracias por la hemos pasado realmente espectacular. Hemos hago una pregunta. ¿Pueden venir todos los viernes a conducir este programa directamente? Yo no tengo ningún problema. Nosotros vamos atrás, o sea, sin ningún problema. Ningún problema. No arreglamos el calle y no pasa nada. Con un niño, además, no lo arreglamos. Pero venga, amigo, porque... Algo de la Biblioteca Serra, se va a jugar. Gracias. Ahí viene. Bueno, muchas gracias. Gracias, chicos. Muy agradecido, sinceramente, por la invitación. Y bueno, se nos deja siempre ahí al palo, siempre apoyando lo que es la música popular de Córdoba, la música del cuarteto. Y bueno, les dejo el compromiso a tres cámaras que están invitados para esta noche en la costa. ¡Apa! Así como los metancen que van a ir todos al cumpleaños de Choco. Tienen que decir, miren ahí, digan, vamos a ir al cumpleaños de Choco. Vamos a ir, aparte de invitarlos a una cosita más que me olvidaba. Sí. Sí. Mañana estamos a las 3 de la tarde en punto por América, en Pasión de Sábado. Ajá, así bueno, que estamos en Buenos Aires. Un programa en todo. Serio. No, la van a pasar tan bien como acá. Nos vemos el próximo día. Nosotros. Me gusta porque este momento nunca sale. Tiene que enfocar. No sé para dónde ir. Nos vemos el próximo viernes. ¿Sabes? Lo único que sé es que el viernes que viene estamos. Después juega Atenas. Después juega Atenas, así que no vamos a estar el 5 de octubre. Pero el viernes que viene estamos. Si nos dejan, estamos por su afuera. Chau. Nos vemos. Chau.